Muy bien. Buena tarde. Buenas tardes, amigas, amigos. Vamos a empezar la primera de las tres sesiones más empresariales, en el sentido literal de la palabra. Esta se llama La ambición de crecer, la ambición de Creixa. Y la hacemos en recuerdo de José Manuel Lara, como ya anunció el presidente en la sesión inaugural, sin perjuicio de que en el mes de octubre vamos a hacer una sesión especial en donde profundizaremos en el recuerdo del gran empresario y gran presidente que fue del Círculo, José Manuel. Iniciamos hoy esta primera sesión y, como he dicho, le llamamos la ambición de crecer. Y es decir, a los cuatro ponentes, que luego os presento brevemente, pero los conocéis de sobra, por lo tanto, el libro de currículums además me ahorra mucho trabajo. Tres preguntas, ¿eh? Y además la logística del acto me impone un cuarto de hora para cada uno, lo siento, pero. Entonces, ¿por qué tenemos que crecer? ¿Por qué una empresa se plantea el crecer? Cuando busca nuevos mercados, ¿qué hay que priorizar? ¿Ámbito geográfico, producto, diversificación? Esa sería la primera pregunta. En vuestros planes, en cada uno de vuestros negocios, ¿qué retos principales tenéis delante? ¿Cómo los solucionáis? ¿Qué dificultades, no? Y la última, ¿qué riesgos geopolíticos veis un poco? Yo me atrevería incluso a decir, si queréis hacer una breve referencia o significativa a la eurozona y a España, pues será bienvenida, ¿eh? Porque las sesiones anteriores hemos estado hablando mucho de eso. Yo creo que tenemos una buena información todos, pero eso es una pregunta que está ahí, ¿no? Entonces, las personas que nos acompañan, los conocéis, pero bueno, hago una breve presentación. Van a intervenir por el orden que está aquí. O sea, voy a respetar este orden. Fernando Abril Martorell actualmente es el presidente de Indra, ¿eh? Después de una larga experiencia en Telefónica, en Prisa, en JP Morgan y en Credit Suisse, ¿no, Fernando? Entonces, Fernando hablará de los retos seguramente que tiene en Indra en este momento y si quieres extenderlo, pues lo puedes hacer. Marc Puig, como sabéis todos perfectamente, además está en la Junta, en el Comité Ejecutivo de la Junta, es el presidente ejecutivo del Grupo Puig, ¿eh? Empresa familiar en la que Marc lucha por situarla en el top 3, ¿no? De tu ramo, ¿no? ¿Es así? Y debes llevar trabajando ahí, pues, de estudiante, de posgraduado y de consejero delegado y de presidente, pues casi veintipico de años, ¿no? Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, presidente del Grupo DKV, larguísima experiencia empresarial, el currículum tuyo, si lo leo, agoto la sesión, acumulas una gran experiencia empresarial institucional y pienso que tus impresiones sobre las preguntas serán muy bienvenidas. Y Juan Miguel Villarmir, aunque aquí dice presidente de OHL, yo, si me lo permites, te voy a presentar de otra manera. Tú eres el presidente de un grupo, de un holding empresarial muy importante, en donde se cuentan participaciones significativas o de control en algunos casos, en OHL, en Ferroatlántica, Fertiberia, en Abertis, en Colonial, etcétera. Es decir, que presides uno de los grupos empresariales más activos de este país, ¿no? Entonces, aquí sí que lo tienes complicado, porque en el reto de crecer, a ver a dónde te diriges de cada una de las empresas que gestionas, ¿no? Bueno, y ese es el tema. Entonces, siguiendo la liturgia de estos actos, que marcan que el moderador debe presentar, organizar y excitar, ¿eh? Pues eso es lo que voy a intentar hacer, a ver si me sale bien. De manera que tenemos un cuarto de hora cada uno. Fernando, cuando tú quieras. Gracias. Lo primero me gustaría agradecer al Círculo la invitación a participar en estas jornadas y en concreto en esta sesión, por el título, también por el recuerdo a José Manuel Lara, que me gustaría mandarte un saludo especial a ti y a tus hermanos. Con lo que yo recuerdo de José Manuel Lara, con quien tuve algo de trato en una época, que era la fuerza que tenía, la fuerza, o sea, una fuerza cuando hablabas con él, ¿no? Fuerza tremenda. Y luego no cabe duda su capacidad para desarrollar negocio y para impulsar temas, ¿no? Y la verdad es que creo que está muy bien, digamos, el título de esta sesión en su homenaje. O sea que un saludo y un gran recuerdo. Voy a empezar agrupando las tres primeras preguntas y luego efectivamente voy a hablar de Indra como parte del ejemplo para contestar a las preguntas, ¿no? Claramente crecer es el medio, ¿no? Es un medio para cumplir el objetivo de la empresa, que es generar valor a largo plazo. Y toda empresa en su origen, pues, tiene que tener una ambición de crecer, si no, probablemente
pues no se fundaría la empresa. O sea, que yo creo que el origen, el ADN de la empresa, pues es crecer y una ambición. Otra cosa es que a lo largo de la evolución de la vida de la empresa, por la situación en la que esté, o porque le va muy bien, o porque le va muy mal, o porque tiene dificultades, o porque ha avanzado mucho, pues esa ambición o esa necesidad de crecer disminuya o no haya esa inquietud, que esto también bien ocurre, ¿no? Lo que yo sí que creo que es claro es que cuando esa ambición de crecer o cuando no está esa inquietud, cuando eso realmente disminuye y se prolonga en el tiempo esa situación, pues no cabe duda que es un síntoma malo, es un síntoma de un declive futuro, y si eso no cambia, pues probablemente esa empresa pues irá mal. Con lo cual, el crecimiento obviamente es una dimensión esencial de la empresa, de su estrategia, de su supervivencia, de su adaptación a los nuevos contextos que van cambiando todo el rato, cambia el mercado, cambian los clientes, cambian los competidores, cambia la coyuntura, el entorno macro, etcétera. Cuando creces, puedes ir adaptándote más fácilmente que si estás parado. A medida que creces, puedes aprovechar los resquicios que todos estos cambios de contexto te dan, pues para ir modificándote, para adaptarte, para atraer capital, para atraer talento, para reenfocar los temas y, no cabe duda, para invertir y para innovar. Es decir, cuando creces pones en valor el resto del acervo de cosas que tienes en la empresa, apalancas todo, apalancas las operaciones, apalancas la estructura financiera, etcétera. Hay varios ejemplos. Es el ejemplo de cuando se te para el coche y no arranca, pues si se te para en la playa, empujarlo es mucho más complicado. O cuando está totalmente parado, cuando el coche empieza a moverse es más fácil empujarlo. Por tanto, cuando la compañía no crece, pues todo es más complejo. Si crece, te puedes adaptar mejor. Y yo creo que esto, además, crecer te permite ir un poquito por delante de los demás, por toda esta adaptación. Que también es el otro ejemplo que me gusta poner. Cuando vas en el coche y está lloviendo y vas por la autopista y no ves nada, y en el momento que adelantas al coche delante, aunque sea 5 centímetros, tú ya ves todo y el otro no ve nada. Entonces, tampoco hay que ir muy por delante de los demás, porque con ir un poquito por delante de los demás, por delante de los tiempos, te da una ventaja muy importante. Y yo creo que esto es aplicable a todas las empresas en todos los sectores, pero claramente en el sector tecnológico, pues tal vez es más aplicable, porque el dinamismo es tal vez algo mayor y claramente el que no crece en el sector tecnológico, pues no sobrevive. Es decir, el problema de no crecer se agudiza porque los cambios suelen ser más bruscos. Y en este contexto donde me gustaría hablar de Indra como empresa tecnológica, ¿no? Y es que Indra pues sí que es una empresa con un historial de crecimiento impresionante desde sus orígenes, porque Indra se funda en el año 93 y desde el año 93 ha multiplicado pues, los empleados y las ventas como dos parámetros importantes pues, por 10 veces. Y ha crecido sostenidamente. Y desde el 2008, cuando empieza la crisis en España, que significaba un volumen de negocio muy importante de Indra y que ha sido una crisis que bueno, todos hemos sufrido en distintos ámbitos, una crisis muy severa y que para Indra supuso una caída casi del 40% del negocio en España estos años, pues a pesar de eso, desde 2008 también ha mantenido tasas de crecimiento, más bajas, pero ha crecido, porque ha sido capaz de crecer a dos dígitos en el extranjero y eso ha permitido compensar las caídas que ha habido en España. Y además, en la evolución de Indra en estos años, pues hay ejemplos de todos los vectores de crecimiento. Indra, en estos casi veintitantos años, pues ha crecido por muchos motivos. Primero ha crecido por innovación, porque ha estado lanzando nuevas soluciones, ha estado lanzando nuevos productos y servicios pues en tráfico aéreo, en fronteras, tráfico ferroviario, gestión hospitalaria, defensa, sistemas de gestión para compañías de energía, gestión tributaria, cosas que en el origen no tenía, algunas tenía, pero otras no tenía. O sea, que ha ido claramente innovando y eso le ha permitido crecer y vender más. También ha crecido por la parte internacional. Ahora mismo Indra está en más de 140 países, tenemos establecimientos permanentes en 45 y la mitad de la plantilla, unos 22.000 personas, pues están fuera de España. Y todo esto también se ha hecho estos años, ha sido vocación de crecer. Ha habido crecimientos que ha supuesto que las ventas en el extranjero hoy suponen aproximadamente el 62% de la cifra de negocios, frente a casi nada que suponía cuando esto empezó. Y por último, otro vector de los importantes de crecer, pues que son pues adquisiciones de empresas o fusiones. Y también Indra en estos años ha estado muy activo adquiriendo, fusionándose. Hay dos compras importantes o tres, Acertia, Soluciona, más en España, aunque tenían dimensión internacional. Y luego en Brasil, más recientemente, pues Politec, donde ha habido operaciones de apuestas de otro tipo de crecimiento. Y cada una de estas palancas, pues tiene, como bien están puestas las preguntas, pues tiene oportunidades y tiene retos y tiene,
y tiene dificultades, ¿no? Y algunas de las dificultades y de las oportunidades, pero me voy a centrar más en las dificultades, podemos ver siempre el reverso. Pues primero, hombre, es importante acertar en la parte coyuntura, ¿no? En la macro. Si te equivocas en la macro cuando inviertes un país, ya vas mal. Si aciertas, pues ya vas mejor y puedes gestionar. Entonces, cuando inviertes, pues evidentemente cuando inviertes fuera, pues el ciclo económico del país donde vas, etcétera, esto es muy importante. Ser capaz de poner en valor las sinergias que ya tienes, ¿no? Si puedes concentrar proveedores, si puedes abrir nuevas rutas comerciales para los productos que ya tienes, es decir, qué capacidad de apalancar lo que tienes puedes hacer. ¿Qué capacidad tienes de control de gestión? Realmente tienes una empresa que está engrasada, tienes una capacidad de controlar lo que estás haciendo, de saber cómo está la empresa de verdad, tienes la mejor información de tu empresa para anticipar qué va a ocurrir o no. Muchas veces inviertes, creces y descontrolas un poco y tienes problemas, ¿no? Luego, hombre, cuando creces también, de salida normalmente, pues tiene más costes de desarrollo, más costes de puesta de novedad, de entrar en mercados nuevos. Tienes muchas veces adaptación de productos y servicios, certificaciones, con lo cual el crecimiento a veces también inicialmente pues es algo más costoso, costes comerciales también incrementan, etcétera. Luego tienes un tema de lo que es la integración de las compañías que adquieres, las culturas son normalmente distintas, tienes particulares laborales, si tienes una empresa que vende a sector público, pues evidentemente tienes temas regulatorios, tienes temas de adaptación. Y, evidentemente, con independencia acertada en la coyuntura, no cabe duda que los ciclos económicos de los países que no son el tuyo, pues te pillan un poquito más lejanos y tienes también un riesgo, es mayor incertidumbre, ¿no? Tienes menos visión, tal vez estás más lejano a algunas de las situaciones. Y siguiendo con Indra, yo creo que los resultados que tenemos ahora y el proceso de reflexión estratégica que tenemos ahora en la compañía, pues es un reflejo de que estos años sí que se han materializado algunas de estas dificultades o algunos de estos retos. Indra ha crecido muy rápido y de forma exitosa y algunos de estos retos pues nos los hemos encontrado no como retos, sino como retos que nos están costando temas. ¿Por qué? Porque se han agudizado, pues porque hay un entorno de creciente exigencia en precios por parte de los clientes, que también están muy afectados por la crisis, no solo en España, en otros sitios, y eso nos pone presión. La transformación tecnológica es muy fuerte, sigue, hay nuevos ámbitos tecnológicos. También hay más competencia, hay nuevos entrantes de mercados, compañías más pequeñas que son más ágiles y que, bueno, y que te obligan, te meten más presión. Entonces, hoy, pues, ¿qué tenemos? Pues un crecimiento internacional que ha sido muy acelerado y exitoso. Tenemos una gama de productos muy amplia, con márgenes distintos. Tenemos culturas muy distintas, sobre todo en administraciones públicas. No es lo mismo la administración pública general pues en España que en Brasil, por ejemplo, que ahora mismo pues pasa por una situación, además, muy compleja. Una gestión del talento totalmente distinta, que también con una empresa como la nuestra tecnológica es un tema clave para crecer y para poder tener buenos resultados. Reconocimientos de marca que son distintos. En España no hace falta explicar quién es Indra para el talento, pues en Colombia tienes que explicarlo más, etcétera, es distinto. Y no cabe duda que también cambian los modelos de negocio, nos obliga a usar mucho más balance, etcétera, etcétera. Y todo esto, en definitiva, nos implica hoy problemas de rentabilidad. ¿Hubiéramos estado mejor sin haber crecido tanto? No, hubiéramos estado peor si no hubiéramos crecido tanto. Pero no cabe duda que ese crecimiento acelerado hoy nos obliga a dar una vuelta. Porque yo creo que en la vida de todas las compañías, o de muchas, desde luego en las que yo he estado, en casi todas, y sobre todo en aquellas que tienen la ambición de crecer y crecen, y sobre todo después de un momento de mucho crecimiento, pues tienes que tener un momento de cierta reordenación y de puesta a punto para reenfocar e iniciar una nueva etapa de crecimiento que tiene que tener el objetivo pues, de crear valor, porque al final ese es el objetivo. Y en Indra pues estamos ahora en ese momento de revisión y ajuste que creo que es muy necesario tras un crecimiento acelerado. Entonces, pues como consecuencia, pues necesitamos reducir costes, reforzar un poco el control de la gestión de lo que estamos haciendo, simplificar la estructura, también la geográfica, mejorar procedimientos y todo esto sin dejar de crecer y de enfocarnos en lo que es nuestra oferta de valor añadido, pero probablemente siendo más selectivos en algunas de las cosas que vamos a hacer de aquí en el futuro. Por tanto, pues estamos definiendo un plan estratégico, pero que de todas formas tendrá que traer como consecuencia y como conclusión cuáles son los nuevos vectores de crecimiento de Indra para los próximos 3-5 años. Que algunos pues serán infraestructuras inteligentes, Big Data, Analytics, sanidad digital, administración electrónica, ciberseguridad, etcétera, y otros muchos. Pero ese plan tendrá que traer cuáles son los vectores de crecimiento.
La cuarta pregunta, que es la situación geopolítica, yo me salgo un poco del tema coyuntural y lo he enfocado de otra forma, porque yo creo que se ha hablado mucho en estas jornadas, pero claramente en España estamos creciendo ya, por primera vez en 5 años, llevamos 3 trimestres seguidos donde se vio un crecimiento de ingresos y sobre todo lo que vemos es que nos quitan mucha más gente, o sea, hay mucha más rotación no deseada porque hay mucha más demanda de tecnología. Esto lo hemos notado, desafortunadamente lo hemos notado esto más rápido que el crecimiento de los ingresos, pero los ingresos están creciendo. O sea, que estamos viendo muchísima más actividad, las empresas tienen un cierto gap de inversión en tecnología, las administraciones también, con todos los caveats de años electorales o no, pero esto se ve. Entonces, en España realmente llevamos 3 trimestres seguidos creciendo. Y esa es mi visión coyuntural y, evidentemente, es muy importante la estabilidad, porque cuando tú inviertes y creces son inversiones a largo plazo, no son inversiones financieras. Tú entras en un país o lanzas un producto o metes dinero en un producto y, evidentemente, es con la confianza de que va a haber una situación estable. Cuanta más estabilidad, mejor, porque inviertes a largo plazo para crear valor a largo plazo. Desde ese punto de vista, la situación geopolítica y social, añadiría, de los distintos países o zonas, pues es muy relevante para nuestro negocio y para el crecimiento. Yo creo que más allá de la coyuntura, pues Europa ha perdido un poquito el tren de, o bastante, el tren de la innovación, ¿no? Y nosotros, una empresa como Indra, para desarrollar tecnología, nos apoyamos mucho en los clientes. Necesitamos un entorno innovador y necesitamos también clientes que, y administraciones que adopten, digamos, la innovación y la tecnología de la manera más temprana posible, porque eso a nosotros nos posibilita trabajar para ellos, certificar productos y aprender con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que Europa pues, tiene muchos problemas estructurales que son un poco limitantes para la innovación, sobre todo en términos relativos o comparativos a otras zonas, ¿no? No hay crecimiento de la población, no hay tantos profesionales en tecnología comparado con Asia, con Estados Unidos, que crecen más rápido que nosotros. Y la industria también es un porcentaje menor de la economía que en otros países. Y por tanto, yo creo que ahí, y cuando miras el portfolio de compañías de tecnología punteras, de más capitalización bursátil, etcétera, pues hombre, en Europa hay muchas, pero las grandes no están aquí, están en Estados Unidos y están emergiendo en Asia, y aquí nos hemos quedado un poquito retrasado. Si me paso, ya estoy terminando, al ámbito, un ámbito muy propio de Indra, como es el tema de defensa, y hablando de geopolítica, pues hombre, la defensa y la seguridad son áreas muy importantes de la política exterior de la Unión Europea y es probablemente uno de los ámbitos donde Europa es más frágil, o sea que no hay una política exterior común, las materias de defensa siempre han estado más reservadas a los Estados y yo creo que esto, pues primero, no ha posibilitado la creación de un mercado único de defensa con suficiente tamaño, masa crítica y con escala donde realmente puedas desarrollar una industria y puedas innovar y puedas invertir, porque aquí sí que los programas son a mucho más largo plazo, porque las inversiones son mucho mayores y, por tanto, y esto pues tampoco ha ayudado a generar una estructura industrial competitiva global, por decirlo de alguna forma. Y si ya nos centramos en España y desde el punto de vista de Indra, pues estamos compitiendo con grandes jugadores europeos que tienen pues más capacidad de influencia en las instituciones europeas, tienen países con presupuestos, evidentemente, más grandes porque son más grandes. Y mi reflexión, yo 3 meses de presidente de Indra, pero mi reflexión es que tiene mucho mérito que Indra, por no llamarlo un milagro, que Indra haya conseguido desarrollar y mantener un liderazgo internacional en muchos productos y servicios a pesar, digamos, de la dimensión, porque Indra es una empresa mediana en este contexto, no es una empresa grande en este contexto. Por tanto, pues, ¿qué sería esencial desde el punto de vista, porque en Europa, pues bueno, nos pilla un poco remoto el lograr movilizar estos temas, pero ¿qué sería esencial? Bueno, pues sería esencial que en España, pues, impulse de verdad las políticas industriales, que yo creo que está en ello, por lo menos el actual gobierno, que sean más activas, que fomente más las inversiones en programas tecnológicos a más plazo, que posibiliten mantener, pues, capacidades industriales esenciales que nos permita a empresas como Indra y muchas otras del sector innovar, etcétera. Esas capacidades esenciales que a día de hoy yo creo que Indra y otras empresas españolas mantienen, pero que en el futuro cada vez será más difícil mantener, porque para esto hay que invertir y para invertir tienes que tener clientes que te contraten, etcétera. Muchas gracias, Fernando. Y además, perfecto, lo has clavado. Ahora te toca a ti, Marc. Muchas gracias. Yo quería empezar con un pequeño recuerdo de José Manuel Lara, porque si no probablemente no hubiese estado aquí. Porque y sé que está su hijo por aquí, ¿no? José Manuel era un personaje único, ¿no? Irrepetible,
con una memoria impresionante, una capacidad de escoger la palabra que impactaba al que lo escuchaba, a veces de forma avasalladora, y un corazón que no le cabía en ese cuerpo, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota porque hace pocos meses tuve una cena con nuestras parejas respectivas y José Manuel había decidido en esa cena pasarme un mensaje, ¿no? Y entonces empezamos la cena y al cabo de un cuarto de hora que él, un monólogo avasallador, yo intenté cortar un par de veces porque habían mi mujer y su mujer, y José Manuel seguía 20 minutos, media hora, y llegó un momento que yo empiezo a utilizar, digo, bueno, José Manuel, empiezo a intentar responder y se levanta, es que no me dejas hablar. Bueno, ese era José Manuel, ¿no? A veces un poco avasallador, pero un personaje, ¿no? Y lo vamos a echar mucho de menos. Muy bien, voy a intentar responder a las preguntas, algunas genéricas y otras haciendo referencia a nuestro caso, ¿no? A Puch, ¿no? Y yo tengo un amigo hace años que, cuando vivía en Nueva York, que tenía una empresa de relativamente pequeña, de inyección de plástico, y me dice, la había creado él, era un italiano que vivía en Nueva York, y me dice, Marc, ayer tuve una reunión de presupuestos, ¿no?, con mi equipo directivo, y me viene un directivo, me cuenta él, y me dice, señor Calerio, ¿por qué cada año que hacemos el presupuesto usted quiere aumentar las ventas y el resultado cada año? ¿Por qué no nos quedamos donde estábamos, ¿no? Y yo le digo, ¿qué le has respondido? Lo he despedido, ¿no? Porque yo creo que el crecimiento, y explicaré por qué, para una empresa es como el aire para los seres vivos, ¿no? Si te quedas quieto, te vas para atrás y desapareces, ¿no? Y es la fábula de Alicia en el País de las Maravillas, no sé, la habréis oído alguna vez, ¿no? Pero para mí creo que es muy válida para el sector o el mundo empresarial. Está en Alicia corriendo con la reina, ¿no?, en el País de las Maravillas, y corriendo, y Alicia se da cuenta que prácticamente no tiene aire de lo que corre, pero se da cuenta que los árboles y las casas no se mueven, ¿no? Y entonces de repente se para y dice, pero reina, en mi país, cuando uno corre, va a algún sitio. Y la reina dice, Alicia, hija mía, en mi país, si corres, te quedas donde estás. Si quieres algún sitio, tienes que correr el doble que los demás, ¿no? Y en el fondo, yo creo que es lo que ocurre en el mundo de los negocios, ¿no? En nuestro caso, y no solo es que uno tenga que crecer un poquito cada año para ir a dónde, ¿no? Nosotros, pues hace 10 años, cuando asumí la responsabilidad de 11, consejero delegado, pues veíamos el sector, lo veíamos en el nuestro en particular, y no iré más en detalle, pero veíamos que tenía una estructura que tenía 6 jugadores grandes, muchos pequeñitos y una serie de jugadores medianos que nosotros veíamos, y nosotros éramos uno de ellos, que si seguíamos en esa posición mediana, el sector se iba a consolidar, porque estructuralmente esa era nuestra visión, y por tanto dijimos, o crecemos y llegamos a masa crítica mínima y escogimos el 10% de participación de mercado, teníamos un 3,5%, o desapareceremos, ¿no? Entonces, la razón de crecer es de supervivencia en muchas situaciones, ¿no? Y si uno no crece, desaparece, ¿eh? Yo pongo muchas veces el ejemplo de, yo empecé a trabajar en el año 86 en Puch y era product manager de una serie de marcas. Voy a nombrar las compañías con las que competíamos en esa época. Hace 30 años, y algunos, porque sois todos, la mayoría lo vais a entender, nombres que os van a sonar, ¿eh? Competíamos en España, que era el mercado principal para nosotros de largo. Vera, Dana, Parera, Legren, La Toja, Mirurgia, Gal, me faltan dos que no me acuerdo, y Puch. De esas 10 compañías que eran nuestros competidores, 30 años más tarde, no hay ninguna independiente. O han desaparecido o han sido absorbidas. Entonces, cuando uno, en ciertas situaciones, pues no aspira a crecer, o, pues no es que es una cuestión de ganar más mañana, o ser más, es que desaparece, ¿no? Por lo menos en nuestro caso. Por lo tanto, el crecimiento es como el aire que uno respira. Además, si miramos, hace poco recibí una estadística de los Standard & Poor's
500 empresas más importantes de Estados Unidos de los últimos años y miraba o identificaba las fuentes de creación de valor. Habían cuatro. Mejora del flujo de caja, mejora del margen, mejora del múltiplo y crecimiento. A un año vista, prácticamente las cuatro fuentes de creación de valor tenían un peso similar. Un 30% era el crecimiento y el resto se partía más o menos igual. A cinco años vista, 60% de la creación de valor era el crecimiento. Y a 10 años vista, el 75%. Por lo tanto, si una empresa además tiene aspira a crear valor, pues si no es, uno puede recortar costes o hacer reestructuraciones, pero eso sirve un año, dos, pero luego tocas hueso y o creces otra. Por tanto, crecer para sobrevivir. Respecto al foco y especialización, dos reflexiones. Yo recuerdo que un amigo, un conocido nuestro, que tiene una empresa en Panamá y tiene intereses en la aviación, el banco, seguros, inmobiliario y retail, ¿no? Y decía, ¿yo para qué me voy a liar, a intentar competir en alguno de estos sectores en Estados Unidos? Si tengo un montón de ventajas por quedarme en este territorio, ¿no? Entonces, hay situaciones o hay sectores o hay empresas en las que puede haber ventajas por quedarte en una geografía limitada, ¿no? En nuestro caso, el mundo es una categoría, sobre todo lo que es perfumería selectiva de marcas de lujo, es global. Y en su momento, hace 11 años, nosotros lo pasamos muy mal, teníamos problemas de financiación, un portafolio muy complejo porque habíamos comprado muchas compañías y la única solución que veíamos de supervivencia era apostar por esta categoría en la que nos hemos dedicado y en eso ser los mejores del mundo, o por lo menos aspirar a serlo. Por lo tanto, foco es lo que nos ha dado la posibilidad de tener una posición que hoy en día pues, somos el sexto jugador mundial en este terreno y hemos declarado públicamente que queremos ser el número 3 en el año 2020, porque ahora explicaré por qué, yo no sé si lo haremos. Retos principales. Yo recuerdo hace poco un artículo que escribió el presidente del Círculo, Antón Costas, sobre una conferencia que había asistido de PIMEC, me parece que era, ¿no? Y que decía cuáles eran los argumentos para el crecimiento. Habían como 8. Y a mí me sorprendió que el que yo pongo como principal argumento de crecimiento no estaba, o por lo menos no estaba con la importancia que yo le doy al siguiente, que es al talento. O sea, nosotros competimos con compañías que son Louis Vuitton, número uno del lujo, L'Oréal, número uno de la belleza mundial, Procter & Gamble, número uno del mundo de consumo, Estée Lauder, número uno del prestige. Competimos, todas las compañías delante nuestro son número uno del mundo. En nuestro caso, en esta categoría en la que somos muy especialistas, hemos crecido del 3% de mercado al 9% de mercado orgánicamente. Hemos capturado el 20% de crecimiento mundial de los últimos 10 años. Los competidores, que son compañías que cuando pierden un 1% de market share ruedan cabezas, nos buscan a nuestra gente desesperadamente. Y cuando vamos por el mundo, yo voy a buscar a alguien brillante o de talento en una universidad y viene Procter y le dice, soy el número uno del mundo, quieres trabajar conmigo, soy Louis Vuitton, número uno del mundo. Cuando voy yo, no sabe ni pronunciar el nombre de la compañía ni escribirlo cuando se lo pronuncia, ¿no? ¿Cómo atraigo a la gente buena? ¿Y cómo hacemos para retener a esa gente cuando viene uno de estos a buscar? Ese es el reto principal. Y la única justificación para ese es la ambición de un proyecto de futuro que tenga el atractivo para que esta gente vea que puede crecer con nosotros. Y eso es la razón por la que hace poco públicamente hemos dicho que en los próximos 3 años queremos crecer al 33%,
que queremos ser el número 3 mundial en el 2020 y no sé si lo seremos, pero si no lo proclamamos, la gente se nos va, ¿no? Y ese es el talento, para mí, es la principal razón de esto. Lo último. Ah, no, dos cosas más. Bueno, situación geográfica global, yo solo diré que en ese sentido, o sea, el 50%, 45% del negocio lo hacemos en Europa y el 55% en el resto del mundo. Por tanto, nosotros, no sé, el mercado principal sigue siendo España, un 12%, segundo es Inglaterra, Francia, Estados Unidos, pero el quinto es, o el sexto es, o era el año pasado, Rusia, el séptimo era Argentina, el octavo era Brasil, y cada uno de estos sabéis los problemas que hay. La ventaja es, el mundo ha crecido en los últimos 10 años, un máximo del 4,7, si no me equivoco, en el 2007, y un mínimo del 3,5 en el 2009. El mundo ha crecido a ritmos de mayores del 3% continuamente en los momentos peores y en los mejores. Para nosotros, sí, España ha sufrido un montón, ha caído el sector nuestro un 20% desde el pico de la crisis, Rusia se ha desmoronado y ha desaparecido prácticamente, por lo menos por un tiempo. Pero el mundo es muy grande y si no los cargamos seguirá creciendo. Por último, y con esto voy a acabar, y voy a responder a Mancio, que me ha preguntado antes que dijese, que hablase sobre el centenario de Pucci. Somos una empresa familiar. El año pasado celebramos el centenario, tercera generación. Y nosotros, como miembro que soy de la tercera generación, hace unos años cogimos un compromiso. Cuando recogimos el testigo de la anterior generación, nosotros dijimos que nuestra misión, nuestra voluntad, era recoger el testigo, multiplicar los talentos y manteniendo los valores de nuestra familia que están expresados en la forma de hacer en la empresa y sin perder el control del destino, algún día pasarlo a la siguiente generación, ¿no? Pues, por lo tanto, nosotros... nuestra voluntad no es de... Esto no es como si tuvieses un coche, una casa que la vendes o la compras cuando te la gana, sino que es la voluntad de desarrollar algo que nos han legado y pasarlo a la siguiente generación. Y como las familias crecen, esto es como si uno tiene un terreno o una masía, pues, y si no crece, pues a la que se van pasando generaciones se va repartiendo y los latifundios son minifundios y los minifundios desaparecen, ¿no? Entonces, las empresas hay que, en esta voluntad de desarrollar generación tras generación, pues por lo menos en nuestra generación nuestra responsabilidad la hemos asumido como la de hacer crecer el proyecto y algún día pasarlo a la siguiente generación y entonces nos quedemos tranquilos. Pronto, otra de las razones por las que nosotros apostamos por el crecimiento. Muy bien. Muy bien. ¿Has acabado? Ha acabado. Muchísimas gracias. Ahora, siguiendo el orden que nos hemos marcado, Javier, te toca a ti. Muy bien. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias al Círculo de Economía. Yo fui miembro del Círculo de Economía en mi etapa catalana, eso ya fue hace 25 años, y vine 3 años a las reuniones del Círculo, yo creo que era la sexta, la séptima y la octava, y bueno, estoy encantado de estar aquí de nuevo con vosotros, de forma que muchas gracias, Antón. Ahora, como presidente del Círculo de Empresarios, estoy también encantado de tener una relación muy intensa con el Círculo de Economía y poder compartir, además, proyectos conjuntamente. De momento tenemos 2, pero espero que tengamos más en el futuro. Uno es el Premio Reino de España, donde queremos exaltar la figura del empresario como creador de valor para la sociedad, de riqueza y empleo. Y otro es el Barómetro de los Círculos, donde estamos, además, con el Círculo Empresarios Vascos, que bueno, que es un proyecto que va a ir mejorando con los años, pero que yo creo que es muy interesante en esta economía cada vez más globalizada, donde tenemos que competir y tenemos que compararnos con los países más avanzados de la Tierra si queremos seguir creciendo, ¿no? Que es el tópico de esta charla y que me decía el moderador que, bueno, aunque yo tengo mucha experiencia y actualmente presido algunas empresas concretas, pero él me pedía que hablase más bien del crecimiento en términos generales, ¿no? Y eso es lo que me propongo hacer.
Yo, a pesar de que soy ingeniero de minas, cuando terminé mi carrera, estudié un curso de dirección de empresas y allí descubrí una serie de cosas que realmente me abrieron bastante los ojos, ¿no? Uno de los temas que me sorprendieron muchísimo, que era una cosa muy sencilla, pero que yo no conocía en aquella época, era la pirámide de Maslow, ¿no? Que todos vosotros conocéis seguramente. Que yo creo que Maslow lo hizo, yo nací el 47, pero yo creo que fue anterior a mi nacimiento, y es un concepto muy sencillo, pero yo creo que es muy potente, porque Abraham Maslow, lo que decía era que el hombre, el ser humano, pues tiene una serie de necesidades que están jerarquizadas, mientras no completa, mientras no satisface las básicas, no pasa al siguiente escalón, pero cuando satisface las del siguiente escalón, pasa al siguiente, ¿no? Y así sucesivamente. Me parece que él ponía 5 o 6 escalones. El primero, lógicamente, son las necesidades fisiológicas, y el último me parece que se llamaba el autorrealización, pero también le llamaba la necesidad de crecimiento, ¿eh? Por tanto, teniendo en cuenta esta consideración y suponiendo que Maslow, que yo creo que tenía bastante razón porque es de sentido común y lo vemos nosotros en nuestra vida, parece que el hombre siempre anhela más necesidades, nuevas necesidades, y por consiguiente, a pesar de que la población del planeta no crezca tanto como creció en el pasado, yo creo que la demanda consolidada a nivel global va a seguir creciendo. Hay quienes tienen una posición agorera, creyendo que esto no es sostenible porque el planeta tiene unos recursos escasos. Yo soy de los optimistas que creo que no, que esto no es verdad, ¿no? Ahora en la comida comentábamos el optimismo y el pesimismo y veíamos que esta mañana Martin Wolf, que yo me lo he perdido, pero creo que está muy brillante, tenía un cierto tono pesimista que hablaba de una japonización de la economía europea. Yo sinceramente creo que no tenemos un problema de escasez de recursos, creo que tenemos un problema de tecnología. Creo que la tecnología puede resolver la mayor parte de los problemas de la escasez de recursos del planeta, y un caso muy claro es la energía, ¿no? Que la energía seguramente es la madre de todas las escaseces y la madre de los problemas básicos que tenemos, entre otros, el problema del cambio climático. De forma que, si Maslow tiene razón, y los que pensamos que efectivamente la tecnología puede resolver estos problemas de escasez, yo creo que el crecimiento va a seguir adelante. Empíricamente podemos ver que en los últimos 60 años el mundo siempre ha crecido entre 3 y 5 puntos. Como decía Marc, en tu sector, pero vamos, a nivel global, yo creo que la economía global del planeta, en los últimos 60 años solamente creo que ha habido un año de recesión, que fue el año 2009. Pero aparte de ese año, siempre el mundo crece entre 3 y 5 puntos. Por tanto, si es verdad que la economía está globalizada y va a seguir estándolo, con independencia de que se cambien las reglas, pero bueno, serán nuevas reglas, pero seguiremos probablemente en un mundo globalizado, crecerán aquellos que sean más competitivos. Esto es evidente. Y por consiguiente, yo creo que ahí nos tenemos que esforzar, nos tenemos que concentrar en ser más competitivos. España, bueno, estamos en Europa, que efectivamente Europa está, yo creo que tiene que espabilarse un poquito, que está un poquito dormida, pero no cabe duda que aquí tenemos una posición de conocimiento realmente destacable en el contexto mundial y del conocimiento, el conocimiento más actitudes positivas, de ahí se derivarán en desarrollos tecnológicos que creo que nos pueden conducir a una nueva etapa de crecimiento si las actitudes son positivas, ¿no? Por tanto, bueno, ahí está el barómetro de los ciclos, que es uno de los conceptos que pretendemos trasladar a la sociedad, que si queremos crecer, que es necesario, porque España, sus tres grandes problemas, que es el problema del déficit público, el problema del desempleo y el problema de la deuda, esos problemas en el horizonte visible solamente pueden resolverse con crecimiento y, por tanto, ahí nos debemos de concentrar en crecer. Dejadme que os haga una pequeña digresión, simplificando lo que es el empresario, ¿no? Yo creo, y la empresa. La empresa, yo simplificando mucho, creo que es el conjunto de la combinación de tres elementos, de forma muy simplificada, ¿no? El dueño, que es el que pone el capital, el empresario, que es el que pone el proyecto empresarial y la energía empresarial, y el gestor,
que es el que trata de optimizar los recursos y hacer, el proceso eficiente. Con independencia de estos razonamientos que se han hecho aquí, con los que estoy completamente de acuerdo, que en este mundo hay que crecer para ser competitivo y para mejorar las economías de escala y desarrollar una serie de capacidades, pero yo creo que el empresario en sí mismo, con independencia de lo racional que sea crecer o no, tiene esa energía empresarial. Yo creo que Lara, a quien hoy homenajeamos, la tenía, ¿no? Y yo creo que cuando se tiene la energía empresarial, pues yo creo que se está en la parte de arriba de la pirámide de Maslow y se quiere crecer. Aunque no fuera racional, también querría crecer el empresario, que lo es de verdad, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante que transfiramos a la sociedad este concepto de lo importante que es que haya empresarios, que haya más empresarios, que la figura del empresario esté más valorada y que en el sistema educativo y en el sistema social fomentemos que los empresarios nazcan y se desarrollen, ¿no? Por tanto, yo de nuevo soy de los optimistas que creo que tenemos los elementos para pensar que aquí va a haber un crecimiento si nos comportamos bien, si las actitudes son positivas. También en la comida comentábamos que, aunque los pesimistas tengan razón, los optimistas creo que vamos a tener mejor calidad de vida y vamos a estar mejor posicionados para aprovechar las oportunidades cuando vengan, porque uno cuando está optimista está mucho más alerta a las oportunidades que puedan saltar, ¿no? Yo quisiera terminar con una reflexión de otro proyecto que también estamos haciendo en el círculo, que creo que es muy interesante, dos proyectos que estamos simultaneando, que son la reflexión y el estudio sobre la mediana empresa española. Aquí tenemos dos estudios, la mediana empresa y Creciendo, que es un proyecto que estamos haciendo con la Fundación Bankinter y el ICEX. Si comparamos el tejido empresarial español con el tejido empresarial de otras naciones que empíricamente van por delante, como puede ser Alemania, como puede ser el Reino Unido o los Estados Unidos, hay un elemento diferencial muy importante y muy preocupante que tenemos en España, y es que las empresas grandes y medianas tienen mucho menos peso en la economía que en estos países que van por delante. Y esto es razonable, puesto que cuando no se tiene la dimensión suficiente, uno, no tiene la economía de escala para ser competitivo, dos, no se tiene la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico. Tres, importantísimo, no se tiene la capacidad de captar talento y retenerlo. Y cuarto, en un mundo globalizado, uno tiene muchas más dificultades para internacionalizarse. Y como el juego es global, pues el que no tiene posibilidad de jugar al juego global tiene una posición competitiva de desventaja con respecto a aquellos que sí lo tienen. Por tanto, a nosotros nos parece, simplemente por daros una idea, en Alemania, que tienen unos 3,5 millones de empresas, el 0,5% de las empresas son grandes, más de 500 trabajadores. El 2,6% son medianas, entre 50 y 500. Nosotros, esas cifras, estamos en 0,1%, las grandes, y 0,7% las medianas. Por tanto, esto pone de manifiesto que efectivamente tenemos un problema muy serio en nuestro tejido empresarial. Evidentemente hay, digamos, quick wins, hay algunas acciones que podemos poner en marcha y tener resultados relativamente tempranos, ¿no? Como pueden ser cambios regulatorios. El tema de fondo probablemente es un problema de educación y un problema cultural, que nuestra sociedad tenga menos aversión al riesgo, que como antes comentaba, se considere que el empresario tenga un valor social, un reconocimiento social más alto, que en nuestro sistema educativo se ponga en valor lo que es la importancia del emprendimiento, de la innovación, que no tengamos tanto terror al fracaso, porque el fracaso, en definitiva, todos sabemos que es parte del aprendizaje. Y bueno, creo que entre todos tenemos que intentar que esto mejore. Naturalmente, no debemos caer en la tentación de echar la culpa a la regulación, pero la regulación, evidentemente, es manifiestamente mejorable, porque, como todos sabemos, en nuestro sistema regulatorio no solamente incentiva el crecimiento, sino que más bien lo frena en determinados puntos, con frenos fiscales, con barreras laborales, con barreras burocráticas, y, naturalmente, yo creo que deberíamos más bien hacer lo contrario, intentar
incentivar, o sea, premiar al tío que crece, ayudarle a que crezca, no ponerle barreras o ponérselas en un lugar donde ya no sean tales, porque cuando uno tiene una cierta dimensión, esas barreras se superan con mucha facilidad, ¿eh? Si en lugar de 50 trabajadores pusiéramos el umbral en 100, por ejemplo, como nosotros proponemos, ya una empresa con 100 personas, pues tiene muchas más facilidades para rellenar los papeles que sean necesarios o para lidiar con un comité de empresa o para tantas cosas, ¿no? De manera que, de nuevo, yo hago una, como conclusión, que antes Antón Costas me decía que sería bueno concluir, ¿no? Yo creo que es verdad que necesitamos un marco institucional estable, porque sin un marco institucional estable y de calidad, no solamente estable, porque si es estable y de mala calidad, todavía casi es peor, ¿no? Ahora estamos en una situación, hombre, algo inquietante, pero yo creo que España pues tiene una experiencia de que estos problemas los superamos, pero una vez que tengamos un marco institucional estable y de calidad, no cabe ninguna duda que este país tiene las condiciones para desarrollar un sistema productivo, competitivo a nivel internacional, lo hemos demostrado en estos últimos años con el crecimiento de las exportaciones, que ha sido realmente espectacular, y por tanto yo creo que es muy importante que tengamos una actitud positiva, ¿eh? que nos vertebremos y que nos pongamos en la buena dirección y que hagamos nuestros deberes, ¿eh? Pues nada más, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Javier. Es el turno de Juan Miguel. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoras y señores. Para mí es un motivo de gran orgullo y gran satisfacción estar hoy con todos ustedes, estar en este gran territorio que es Cataluña y estar además en un acto que representa un homenaje en recuerdo de la familia Lara. Tenemos aquí a la nueva generación de Lara. Estamos recordando al recientemente fallecido José Manuel Lara y Borch, y yo tengo como orgullo, desde mi extrema juventud, el recuerdo de muchísimas cenas que tuve a lo largo de alguna década con tres personas, que eran don José Manuel Lara, tu abuelo, Luis María Ansón, cuando era presidente de la agencia EFE, y yo mismo. De cada una de aquellas cenas, dentro de un ambiente muy de publicación, muy de empresa, de tipo empresarial y muy de criterio de Academia de la Lengua, lingüística, tal, por parte de Luis María Ansón, aprendí mucho. Entonces, un gran honor estar hoy con vosotros. Y al pensar en este acto, pues pensé de qué debía hablar. Pensé que como consideraciones generales sobre el crecimiento habría muchas, preferí centrarme en dedicarle unas reflexiones al crecimiento guiado por la innovación. Y entonces lo que he hecho ha sido preparar un texto, obra ya colgado en la página web de este círculo, sobre innovar para internacionalizar y para industrializar. Como me pasé, porque lo que acabé escribiendo fue una conferencia de 45 o 50 minutos, está a disposición de todos ustedes en los archivos y en la página web, pero lo que voy a hacer es pasar rápidamente las 15 láminas que preparé para ella y luego hacer unas reflexiones que me parecen importantes. Y comenzamos con las láminas. Voy a referirme sucesivamente a los conceptos de ciencia, desarrollo e innovación. Tras elaborar sobre ellos, hablaré de la internacionalización y su necesidad, de la industrialización y su gran conveniencia, para terminar con unas reflexiones sobre la necesaria recuperación de valores que la sociedad occidental en muchos aspectos tiene hoy perdido. La lámina siguiente expresa cómo en España somos, claro, un país industrialmente de segunda generación. La revolución industrial que se produce en el último tercio del siglo XVIII a nosotros nos coge más tarde, por lo menos con una generación de retraso, y a consecuencia de eso somos más jóvenes industrialmente y más jóvenes también
en haber dedicado atención y dinero a los temas de investigación y desarrollo y con ellos a la innovación. Esta lámina, volvemos a la 2, presenta, lámina 2, por favor, cómo nuestro país pues está dedicando hoy a inversiones, gastos en I+D, una cifra que representa solo el 1,24% del PIB, cuando los países con los que nos gusta compararnos están aproximadamente en el 3, Alemania, Estados Unidos, Corea por encima, Japón por encima, y la media de la OCDE está en el 2,40, un número aproximadamente doble de dedicación respecto del PIB que la nuestra. La lámina siguiente expresa que encima de que nuestra inversión en I+D es pequeña, casi la mitad de esa inversión la está haciendo el sector público, que hoy, de ese 1,24 que dedicamos a I+D, el 46% lo hace el sector público, lo que quiere decir que el sector privado estamos dedicando cifras, teniendo en cuenta los porcentajes de Producto Interior Bruto respectivos, que en el caso de España son cifras del orden del 30%, cuando realmente deberíamos ser dos tercios de al menos un 2 a 3%. Es decir, nos falta gastar más y sobre todo los que estamos retrasados somos las empresas privadas. La lámina siguiente expresa cómo, además de eso, en la crisis económica que hemos sufrido, aquí se recogen los números del año 2008 al 13, últimos del que hay datos del Instituto de Estadística, el conjunto de las empresas españolas han bajado de dedicar 8.074 millones de euros en el año 2008 a estar dedicando, al terminar el año 2013, 6.900, con una reducción del 14% en el gasto dedicado a actividades de I+D por las empresas privadas españolas, 14% menos en los años de crisis. Y como a consecuencia, lámina 5, también ha sucedido que se ha reducido el gasto empresarial en unas y otras empresas, y lo que se ha reducido no ha sido el costo de personal dedicado a esas actividades. Lo que se ha reducido, la curva azul, ha sido la inversión nueva en actividades de I+D, poner en marcha proyectos nuevos de I+D en los que hemos bajado de una cifra de 1.500 millones de euros al año a, en este momento, la tercera parte, solo 500. La lámina siguiente expresa cómo también en la crisis hemos tenido una reducción dramática del número de empresas innovadoras en España. Teníamos en el año 2007 un número de 48.000 empresas innovadoras, cerca de 50.000, y ese número hoy se ha reducido a menos de 20.000. Más de la mitad de las empresas que eran innovadoras cuando viene la crisis en 2008 no lo son hoy. La lámina siguiente expresa que siempre hemos sido muy pobres en el establecimiento y registro de patentes y que lo seguimos siendo. Nuestros números son verdaderamente, ridículamente bajos, aunque se comparen con países no tan lejanos de nosotros como Francia, como Alemania, que hacen patentes cada año del orden de al menos 10 veces más que nosotros. La lámina siguiente expresa cómo esa debilidad española en innovación y desarrollo y en llevar esas innovaciones a productos y procesos hace que seguimos siendo hoy un país todavía débil en comercio exterior. Hemos mejorado mucho en los últimos años, y en este momento la debilidad del euro frente al dólar nos sigue ayudando. Pero así todo, la suma de importaciones y exportaciones de España en este momento representa hacia el 48% del PIB, y Alemania, por ejemplo, está en el 71%. Pero es que esa diferencia que teníamos con Alemania ya hace unos años, a pesar del avance de España, la diferencia ha seguido aumentando cada año.
Y lo que nos falta para tener una proporción tipo 70% como suma de importaciones y exportaciones, comercio exterior en el Producto Interior Bruto, hoy es más de lo que nos faltaba hace unos años. La lámina 9 expresa que eso es especialmente grave en el mundo actual, porque vivimos en un mundo global. Los avances tecnológicos hacen que cada año es más fácil, es más rápido, es económicamente menos costoso enviar personas, servicios y bienes a cualquier parte del mundo, pero también lo es que te los manden a ti. Y a consecuencia de eso, hoy no sirve para nada ser competitivo solo en tu pueblo, solo en el área que tienes más próxima a ti, porque allí también te combate cualquier producción extranjera, mundo global, y por eso hay que ser competitivo en cualquier inversión que lances a nivel global. Y esa globalidad del mundo, ese mundo cada año más interrelacionalizado y más internacionalizado, es una globalidad creciente, porque cada año en el mundo, aquí vienen los datos desde el año 2000 al 2014, la media del PIB del mundo ha crecido el 3,7%, pero la media del comercio internacional del mundo en esos mismos años ha crecido el 4,7%. Es decir, cada año sigue creciendo más el comercio exterior que el Producto Interior Bruto del mundo y, por tanto, un mundo cada año más internacionalizado y más global. Demuestra la lámina siguiente cómo la industria es un sector absolutamente fundamental en cualquier economía. Es curioso, y en general se ha escrito poco sobre ello, cómo, para empezar, por ejemplo, hemos tenido en esta crisis que acabamos de sufrir una caída grave del porcentaje del sector industrial en nuestro Producto Interior Bruto. Es la línea azul clara de la lámina 10, la que corresponde a España, donde el porcentaje de industria en nuestro Producto Interior Bruto total ha bajado en los años de crisis de ser el 18 a ser hoy el 13% del PIB. Hemos perdido 5 puntos de producto industrial. Cosas parecidas han sucedido en Francia, ha sucedido en la media de la Unión Europea, excepto Alemania. Por algo es la primera, la única, que a pesar de la crisis ha mantenido el peso de la industria en su Producto Interior Bruto en torno al 22%. Nosotros somos el 13% de industria. Y la lámina siguiente expresa también que la industria es primera no solo porque genera más tecnología, no solo porque induce más empleos arrastrados por ella, sino porque además de eso es el sector de toda la economía que mejor paga a sus empleados. Es curioso cómo hoy en España, la línea azul clara, el empleado medio de la industria española está ganando hoy, el medio de todo lo que hay en la industria española, un 25% más de lo que gana el empleado medio de toda la economía española. Y como en un país más industrial, vuelvo al ejemplo de Alemania, ese porcentaje que gana más el empleado de la industria que la media de toda la economía es nada menos que el 45%, y en España el 25%. La lámina siguiente expresa que esa mayor tecnología, esa mayor industria, naturalmente aumenta la competitividad del país. España tiene demasiado nivel de vida para querer competir por salarios más baratos. Tenemos que ser capaces de competir por productos de más valor añadido. Volveré a hablar de la innovación. Y cómo la competitividad acaba dependiendo de una serie de factores en cada país que determinan la capacidad de su economía para generar crecimiento y prosperidad. Y cómo en ese ranking de competitividad influyen 12 pilares fundamentales que aparecen en la lámina 13 y cómo, computando esa competitividad en unos y otros países, resulta, lámina 14, que en este momento el país más competitivo del mundo es Suiza, que Estados Unidos de Norteamérica es el tercero, que Alemania es el quinto, Japón el sexto, Reino Unido el noveno, Francia el 23
y España somos solo el país número 35 por competitividad en el mundo. Hay que decir que Italia está todavía peor y que es el país 49. Y para terminar, la lámina 15, que explica cómo la industria, además de que está pagando sueldos más altos, además de que está generando más tecnología, además de que está generando más empleos inducidos en toda la industria que le suministra, además de eso, induce en los demás sectores de la actividad económica también más renta creada, más Producto Interior Bruto que ningún otro sector. Y así, en la lámina se ve cómo por cada dólar media de Estados Unidos de actividad económica generada en la en distintos sectores, la industria por cada dólar genera en el conjunto de la economía 2,34 dólares por uno de renta en la industria. Y como los demás sectores van generando menos hasta llegar, por ejemplo, al comercio, que acaba generando 0,34, servicios profesionales 0,38. Es decir, la gran superioridad de la industria en cuanto elemento tractor de la economía y que desgraciadamente en nuestro país se ha reducido al 13% solo del PIB. Voy a presentar brevemente unas ideas fundamentales que me parecen importantes. La primera se refiere a la productividad. La productividad es producción per cápita, lo que de media cada individuo produce. Pero esa productividad, producción per cápita, es una cara de una moneda y la misma moneda por la otra cara es el bienestar, porque ningún territorio y ningún país puede a largo plazo consumir per cápita más de lo que produce per cápita, porque nadie puede consumir más de lo que produce a largo plazo. A consecuencia de eso, avance del bienestar, no faltaba más, pero eso solo es posible con aumento de la productividad. Hablamos mucho del estado del bienestar, parece que tenemos derecho a todo aunque no hiciéramos nada, y tenemos derecho a lo que estamos produciendo como media productividad per cápita. Lo demás es ganas de hablar. Concepto de innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación. Una idea importantísima. Cuando estamos investigando, lo que estamos haciendo es meter dinero. Y estamos metiendo dinero para ensanchar los límites del conocimiento científico. Metemos dinero. Cuando estamos haciendo desarrollo, seguimos metiendo dinero. Desarrollo es meter dinero para buscar aplicaciones del conocimiento científico a la realidad, muy típico de las ingenierías. Y cuando hacemos innovación, es entonces cuando únicamente sacamos dinero, porque de ese conocimiento científico y de cómo se aplica el conocimiento científico a la realidad, con la innovación lo que estamos haciendo es crear productos de mayor valor añadido. La definición de innovación es simplemente el aumento de valor añadido de productos o procesos por aplicación del conocimiento. Esto quiere decir, investigar por investigar no vale para nada. Hacer desarrollo no vale para nada. Yo puedo decir a ustedes, en el grupo mío desde el primer día, ha estado prohibido comprar tecnología, ya está prohibido hacer cualquier gasto en investigación o en desarrollo, sino a petición de las líneas de producción que quieren determinadas mejoras en un producto para aplicarlo el conocimiento nuevo, darle más valor añadido al producto y al proceso, y la investigación, así, es siempre, debe serlo, una consecuencia, también en esto funciona el mercado, de la mejora que quieres introducir. Investigar por investigar, en general, no sirve para nada. Siguiente idea, ver el daño grave que nos ha hecho la última crisis. Afortunadamente, la política del Partido Popular ha sido adecuada y nos ha sacado de la crisis y llevamos en este momento 7 trimestres seguidos creciendo y con crecimientos crecientes. Es verdad que hoy somos líderes en Europa en el crecimiento,
pero la crisis nos da unas heridas importantes en el número de empresas que hacen innovación y en el dinero que las empresas están gastando en actividades de I+D. Idea fundamental de que vivimos en un mundo global y que cada día es más global y que cualquier crecimiento que hagamos y cualquier producto nuevo en el que nos metamos lo tenemos que hacer con ambición y hacer posible con ambición de ser líderes en él a nivel global, porque si no, no somos líderes en nada. Hoy el comercio internacional es creciente y todas las empresas del mundo están compitiendo contigo en tu propio mercado, en lo que creías que era tu mercado. Hoy no hay mercado propiedad de nadie. Mundo global y necesidad de apoyarse en ese crecimiento en la industria, en la que hemos retrocedido del 18 al 13% del PIB, porque la industria genera más renta salarial, da por tanto más nivel de vida, más tecnología que ningún otro sector, más empleos inducidos y a consecuencia de eso es normalmente el primer motor del desarrollo. Y mi última reflexión se refiere a la recuperación de valores. La crisis que nace en Estados Unidos a mediados del año 2007, con aquellas hipotecas subprime, con aquellos traspasos de productos enlatados y de paquetes de productos de unas instituciones financieras a otras, muchas veces sin la garantía de vida, es consecuencia, en muchos sentidos, de decisiones económicas y probablemente de fallos de los reguladores y de los sistemas y de las legislaciones reguladoras. Pero en Estados Unidos y en el mundo occidental entero es consecuencia de una grave pérdida de valores que ha sufrido y sigue sufriendo hoy el mundo occidental. Desde la Grecia de Pericles se produce la definición que le hace Platón de las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y con ellas tenemos que actuar. Pero además de ellas hay que añadir otras muy importantes, como por ejemplo la humildad, como por ejemplo la austeridad y la más importante de todas, como pensar en el bien común y servir a los demás. Yo les puedo decir a ustedes que he hecho muchísimos deportes en mi vida, siempre he sido malo o bastante malo, pero que con gran diferencia el deporte que me da más satisfacción ha sido siempre el de servir a los demás. Y que el nacimiento del grupo que lancé, era todavía muy joven, tenía solo 56 años, hace 27, y partiendo de fondos propios cero, decidí, con prestigio de salvador de empresas, comenzar a trabajar para mí, ha sido salvar empresas y empleos que habrían desaparecido hoy existan. Y que me ha dado mucha satisfacción haber hecho eso hasta llegar a ser hoy, con el ranking de actualidad económica, el grupo empresarial de España número 15 por cifra de ventas, habiendo empezado hace 27 años con fondos propios cero, se puede hacer. Habiendo tomado la decisión desde el primer día, y así lo he hecho, de jamás hacer una quita a ningún acreedor de las empresas que he adquirido, muchas de ellas en suspensión de pagos, muchas de ellas cerradas, las he abierto y todos los créditos que tenían las empresas fallidas los he respetado y los he repagado siempre. Y de haber hecho esa salvación de empresas, manteniendo en todos los casos, sin una sola excepción, el equipo de dirección que tenían cuando fueron a su situación fallida económica. Eso lo hace la ambición, eso lo hace el trabajo, eso lo hace la condición más importante en la vida para las empresas, que es trabajar, trabajar y trabajar. Y es lo que da más satisfacciones. Estar en 38 países, tener más de 30.000 empleados y pensar que seguramente no existiría ninguno de ellos como empleado si no hubiera sido por ese esfuerzo empresarial, trabajo empresarial y ambición empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Marc me ha dicho que quería formular, no sé si una pregunta. Bueno, ¿A quién se la formulas? A ese señor de aquí, ¿no? Creo que mucho gusto. Cualquier tema es válido. No, no. Sí.
al final ha respondido bastante a la pregunta que le quería hacer, pero porque yo creo que los que estamos en este panel es el que más merece estar en este sitio. Pero yo me iba a preguntar, ¿cómo es que empezó a los 56 años? O sea, ¿por qué de repente? Porque 56 años, yo sé que soy más joven que eso, es decir, todavía puedo empezar desde cero, ¿no? ¿Cómo es que a los 56 años a uno se le ocurre dejar lo que había hecho, que ya una trayectoria impresionante? Sí. ¿Por qué se mete en este lío? ¿Y qué es lo que le hace, lo que sigue haciendo? Brevísima. Querer esa ambición de crecer, ¿no? Que claro. Todavía hoy en día la ha visto y tiene oportunidad de estar 10 minutos sentado con el equipo directivo de su, sí, de una de sus empresas, y he visto cómo los empujaba y animaba y a seguir luchando para conseguir algo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo tengo que decir lo primero, que naturalmente, claro que lo sigo haciendo, estaría bueno que lo fuera a dejar estando como estoy en primerísima infancia. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Ahora, ¿por qué a los 56 años? Yo nací en una familia muy de clase media, muy modesta, sin ningún antecedente en la familia, ni uno solo por ningún lado, que hubiera sido ni financiero, ni banquero, ni empresario, ni tendero, ni comerciante, ni nada. Una clase media modesta, salí buen estudiante, salí aplicado, y cuando terminé estudios, hice bastantes, y estaba ya trabajando, empecé trabajando en una constructora, pues un señor que había sido catedrático mío en la escuela de ferrocarriles, en Caminos en Madrid, me llamó para decirme, le he seguido a usted tal, presido una empresa, Hidronitro Española era, enhorabuena, don José María. No, no, no me dé enhorabuena, que lo que tengo es preparada la suspensión de pagos. Caray, don José María. ¿Y por qué me llama usted? Pues por si quiere usted mirar estos papeles con mucho gusto. A la semana le dije que aquello no suspendía pagos. Efectivamente, hubo que cambiar muchas cosas. La palabra más importante en la empresa siempre es la palabra objetivos. Sin saber qué quieres, no aciertas ni por casualidad. Pero como decía antes, respetando a todos los acreedores, con el mismo equipo de dirección, pero cambiando muchísimo los objetivos, bueno, cotizaba en bolsa aquella sociedad, hablo del año 68, y en el primer año el valor de la acción se multiplicó por más de 10 veces. Y eso me dio un poco de imagen de salvador de empresa. Entonces me pidieron los bancos vascos, el Bilbao y Vizcaya y el Urquijo, que entonces era el primer industrial, que me ocupara de Altos Hornos de Vizcaya. No dejo Hidronitro, no importa, no. Y fui presidente ejecutivo de Altos Hornos de Vizcaya 6 años. Bueno, le dediqué todo mi entusiasmo, echamos fuerza, tuvimos la suerte, el viento ayuda, ¿no? La previdencia se puso de mi lado, y durante los 6 años hicimos en una empresa centenaria los 6 años de más producciones y mejores resultados de toda la historia anterior y posterior a esos años del Grupo Altos Hornos. Fuimos entonces primer grupo de España. Bueno, salió bien. Luego, no había querido entrar en política hasta aquel momento, pero me pidieron que entrara en el primer gobierno de la transición, y allí fui, tenía 44 años, a ser vicepresidente del gobierno y ministro de Hacienda, y al salir de aquello, dediqué mucho tiempo a la cátedra, a las reales academias, a cosas, me di unos años más de estudioso y de asesor, y efectivamente había seguido haciendo por mi cuenta algunas actividades menores, pero al cumplir 56 años dije, bueno, yo con el prestigio que tengo de salvador de empresas, desde hoy trabajo para mí. Salió bien, fondos propios cero, y me quedé encantado de la vida de ver cómo podía ir comprando empresas en España, muchas. Siempre hay crisis y siempre hay empresas que se ponen, es el momento de comprar, claro, cuanto más difícil y cuanto más grande, mejor, era el criterio. Bueno, y entonces comprar, hice alguna sonada importante, como por ejemplo, comprar en Francia el gran grupo francés Pechiney, que es de lo más emblemático en tecnología en Francia y que no era capaz de competir con nosotros. Lo compré tal, la salvé inmediatamente como es natural. Me hicieron caballero de la Legión de Honor y tal, el presidente de Algorín. Bueno, muy bien, pero eso luego
se ha extendido, por ejemplo, a haber hecho cosas en países tan difíciles como Venezuela y nos siguen respetando, o tan singulares como Sudáfrica o la China. Y en este momento estoy con gestiones para cotizar una de las empresas del grupo que va a ser de las líderes del mundo en metales en Nueva York. Todo el mundo, da lo mismo un país que otro. Yo creo que la gran condición para que te salgan las cosas bien siempre es trabajar, trabajar y trabajar. La segunda gran condición seguramente es la estabilidad emocional. Y la tercera, lo del talento, si todos somos igualmente. Hay pequeñísimas diferencias. La tercera es cierto sentido crítico respecto de lo que haces tú y de lo que hacen los tuyos, porque siempre puedes hacer las cosas mejor. Y esa ambición, lo tenemos que hacer mejor, yo creo que es fundamental. A mí me ha ayudado mucho la inspiración de decir jamás compraré tecnología, la tenemos que desarrollar, porque eso ha fomentado en todas las empresas del grupo que hoy no paramos de recibir primeros premios. El último, por ejemplo, en el tema de obra civil, en el Salón Internacional de Ginebra, hemos ganado la medalla de oro y la medalla de plata del salón, nada de medias palabras. La medalla de oro, por ejemplo, por un modo de escollera artificial, quiero mucho a Francia, no es que le tenga manía, pero que ha desplazado al tetrápodo francés. Y en este momento los puertos del mundo se hacen con nuestro cubípodo. Bueno, es muy importante la atención a la tecnología, pero sobre todo trabajar. Estabilidad emocional y sentido crítico lo podemos hacer mejor, que quiere decir mucha ambición. Pero todos podemos, ¿eh? Solo no me refiero a Podemos, en un sentido político. ¿Eh? Muy bien. Yo quiero seguir pensando. Desde la primera juventud me quedan muchos años de seguir pensando en realidades reales económicas y en cosas que sean cumplibles. Pero claro que podemos y claro que somos capaces de llevar adelante esas ambiciones si les dedicamos todo el trabajo que efectivamente necesitan. Fernando había pedido la palabra también. Yo quería contar una anécdota de Juan Miguel, que la cuento mucho, él no lo sabe. Y es que hace 5 o 6 años, lo mismo no te acuerdas, un 10 de agosto, 40 grados en Madrid, yo estaba de vacaciones, tuve que venir para un tema, cogía un vuelo de Spanair a las 3 de la tarde, no había finger, y todo desastre, yo iba con bastante mal, y de repente entra en el autobusillo Juan Miguel, de traje, me saluda, siempre ha sido muy cariñoso conmigo, y me cuenta que viene de Argelia, que ha estado 4 días en Argelia, que me cuenta unos proyectos con una ilusión impresionante, y yo digo, bueno, esta es la persona que más trabaja de España, porque y me quedé admirado, y siempre le he admirado muchísimo por esa capacidad de trabajo y esa ilusión que pone. La única crítica o sugerencia que le hago es que, hombre, que compre algo de tecnología, que no pasa nada, y seguro que te ayuda a tu gente. Bueno, pero te pediría una reunión con ese ánimo, a ver si... No, agradezco mucho la alusión tan amable. Es verdad. El que más trabaja de España, todos trabajamos muchísimo. Pero sí tengo el honor, entre las cosas que hacemos en nuestro grupo, es de tener colaboraciones muy importantes y también en el campo de la tecnología. Y ese honor incluye la satisfacción de haber hecho y seguir haciendo hoy varias actividades conjuntamente con Indra. Sí, sí, pues. Yo creo que sois un modelo de avance tecnológico y yo me honro mucho de que tenemos colaboraciones y hemos desarrollado en distintas áreas de la industria y de las obras públicas avances muy importantes. Muchas gracias por Hay una pregunta que te la dirigen a ti. Muy bien. Y te la pregunto como experiencia, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer? El caso de México es un ejemplo. ¿Cómo hay que hacer negocios en los países en donde hay riesgo corporativo? Bueno, riesgo hay en cualquier país y todos los países son distintos y yo diría que no hay país fácil en el mundo porque cada cual es como es y aunque unos sean más desarrollados y otros menos, pero el riesgo existe siempre y no digamos existe incluso en un país al que queremos tanto y tan desarrollado como es nuestra propia España. El riesgo existe en todos sitios. El tema de México, por ejemplo, el riesgo que me ha surgido en México y en este momento
tenemos una serie de días en que está la prensa tratándonos mal, nos hemos encontrado de repente con un grupo pequeño que quería un contrato, que no tenemos nada que ver con él, y piensa que le podíamos ayudar a conseguir ese contrato, lo que no es verdad, no es nuestra área. Nos avisó que si no se meterían con nosotros, pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que en un país tan excelente en todos los sentidos como México y con el potencial que tiene, los estudios hechos por grandes áreas económicas del mundo dicen que en 20 años debe ser la quinta economía del mundo. México tiene un enorme potencial, es un gran país, yo lo quiero muchísimo, estoy invirtiendo en él en este momento más que en ninguno. Bueno, pero allí resulta, por ejemplo, el Código Penal no es delito, ni grande ni pequeño, no es delito, ni la injuria, ni la noticia falsa, ni el del prestigio, ni la calumnia. Y entonces hay un señor allí que está mandando anuncios a la prensa, metiéndose con nosotros, de temas que son falsedades, bueno, y nos está dañando. No pasa nada. Antes se coge a un mentiroso que a un cojo, y ya nos está pasando. En pocos días eso habrá ido todo a su sitio. Pero yo creo que hay que contar con que todos los países tienen sus singularidades, que no hay país fácil y que todo se arregla trabajando, trabajando y trabajando. No hay nada más rentable que cumplir siempre los compromisos. Yo creo esos valores a los que yo me refería. Realmente servir a los demás nos da satisfacción. Hacer felices a los demás nos da satisfacción. Sobre todo, tratar de que sean felices tus empleados, parece que es una gran obligación y lo es de un empresario, pero es que además de que te hace feliz, el empleado frustrado, aunque quiera, no hace bien su trabajo. Y en cambio el empleado feliz, claro que lo hace bien y lo hace mejor. Y a consecuencia de eso, servir a los demás y hacer feliz a los demás, te da satisfacción y encima es lo más rentable. Entonces, hay que cumplir siempre, hay que ser transparente siempre, hay que ir con la verdad y cumplir todos los compromisos y las cosas van siempre a su sitio. Muy bien, pues esta era la pregunta que había. Vamos muy bien de horario, de manera que concluimos aquí, sobre todo agradeciéndoos mucho a los cuatro vuestras reflexiones, vuestras síntesis que habéis hecho sobre el crecimiento. Y yo pienso que hoy habéis contribuido a enriquecer la opinión que tenemos sobre los asuntos que llevamos entre manos y de vosotros cuatro. Muchas gracias.